Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad estoy en directo con ustedes para hablar de fútbol o de lo que sea. Ya 12 de la noche, sería día sábado 9 de marzo de 2024. Ahí estamos por arrancar. Así que, bueno, mucho para hablar. Quería hacer directo hoy, me atrasé un poco, quería hacerlo más temprano, pero bueno, se me corrieron un poco los horarios por diferentes temas que no vienen a cuento, así que vamos a arrancar a hablar y hay mucho, ¿no? Yo me he perdido algunos partidos que quería ver en la semana. A mí no me gusta hablar de partidos que no vi o no vi completos, por eso no tuve ni siquiera el tiempo ni para vérmelos en diferido, los partidos de la Champions League. El único que llegué a ver, no entero, pero lo llegué a ver bastante, es el del Real Madrid contra el Leipzig. Que el Real Madrid sufrió mucho para ganarle, pero después no vi, lo reconozco, no quiero mentir. Así que ahí está el señor Martinho. Así que bueno, hoy viene gente. Si ahí Chuchito me pidió también que le mande el link, ahí se lo mando. Señor Martinho, que está del otro lado de la cordillera, ¿cómo le va? Bien, súper, por fin haces directo, ya que yo esperándolo, tiempos te llevamos esperando, pero aquí estamos, siempre atentos y un placer estar acá. Ah, el placer es mío que estés acá nuevamente. Siempre Martino con los nombres esos que se pone. Encima, yo estoy buscando los lentes. Ah, acá está. Qué gaga que soy. Bien dicho el nombre del programa. No los encontraba, los tenía enfrente mío. Bueno, ahora sí, para ponérmelos. Me tengo que acomodar la cámara. A ver. Para que se me vea. Ahí está, ahí está. Bueno. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, Martino. En esta semana futbolera, ¿no? Hubo mucho partido. Y bueno, hubo Champions también, jugó el Real Madrid. Yo, es el de los partidos, bueno, el de River, obviamente me lo vi. Es el partido de los, sacando el de River, el que más vi, no lo vi entero. Pero lo que yo vi que fue un 60-70% del partido, a mí me gustó más el Leipzig. Aunque el Real Madrid pasó, ¿no? Pero el Real Madrid, le digo que sufrió casi que de más, porque era una llave que la podría haber ganado. Si estaba mejor, era para ganarlo por más diferencia. Pero dejó que el Leipzig se le venga muy encima y sufrió demasiado el Madrid, lo que yo vi. Sí, Buenas. por algo muchos, ¿qué tal, Chuchito? Por algo muchos después del partido empezaron a compararlo con lo del Ajax. Bueno, no digo después, durante el partido, todos estaban diciendo, no, este es el peor partido del Madrid de los últimos años en Champions, algunos comparándolo con lo del Ajax, lo del Chelsea, aunque pasó en Madrid contra el Chelsea, ¿eh? Pero parecido. Eso de que el Madrid salió a especular, con la duda, salió blandito, me salió. Me tinca a mí. No salió a encerrarse, pero tampoco salió a por el partido. Salió como a ver qué pasa, a ver qué onda con los cinco mediocampistas que ya salió mal contra el Atlético en Liga. Vuelve a experimentar a Ancelotti y le sale mal. Y los cambios mal hechos. El equipo tardó en reaccionar. O sea, la verdad, nunca reaccionó del todo. Metió el gol y después pensaron que estaba todo hecho. Y quedaron pidiendo la hora. De no ser por el delantero este del Leipzig, que se me fue el nombre ahora, que erró todos los goles. ¿Verdad? Estaríamos hablando de un Madrid eliminado ya, probablemente. No, es que el Leipzig erró mucho. También en la ida sí lo vi, porque fue acá feriado. La ida también se salvó que el arquero tapó bastante, el Lunin, ¿no? Así que más. Pero yo lo dije igual el otro día en el grupo, para mí el Madrid tiene más posibilidades en todas las Champions de quedar afuera en octavos que en cuartos, porque llega a los cuartos. Y no te pierden una llave de cuarto los hijos de Mbappé, ¿eh? En cuartos no te pierden nunca. Yo creo que les toca a Brasil el 70 y les ganan igual. Es increíble. Pero bueno, ahí el Real Madrid después tiene, para mí le sigue faltando, aunque puede ganar todo y hacer goles, pero le sigue faltando un jugador, una referencia en el área, ¿no? Porque todos los goles son de anticipo, de Vinicius o de Bellingham, ¿no? Que la jugada de gol es espectacular. Pero siento que se nota que no tiene ahí un delantero, no reemplazó a nadie con Benzema, ¿no? Así que, bueno, ahí está el amigo Chuchito, está por ahí, presente o ausente. ¿Desapareció en el momento importante o va a aparecer?
Presente, presente. No, no, yo aparezco, yo aparezco. Aunque medio pecho frío soy, pero de aparecer aparezco. Ah. Mira, estás acá presente. Sí. Sí, ¿Cómo se ibas a hablar. dice? Qué lástima que estuve casi un mes sin Wi-Fi. Como 19 días estuve. Estuve desde el 10 de febrero hasta el 1 de marzo. Sí, es una bacana, tanto tiempo sin internet. Sí. Y más Ah, y cuando. hablando. Sí, Sí, decime. habla. No, no, habla. Era para responderle a No, Martiño del delantero más mucho. que había errado los Y goles contra el Real Madrid, era Openda. sí, yo honestamente ahí no me acuerdo, no me acordaba el nombre. Así que Openda. sí, también. Pero bueno, acá están. Vamos a ver un poco el chat. Saludos ahí a Cristian. La verdad no sé. Me espero cualquier cosa. La última vez que jugaron River lo pasó por arriba. Pero River no es igual en cancha de River que de visitante. Así que por cierto, es impresionante el más monumental, ¿eh? Lo digo. Es impresionante cómo se ve en persona. Y para mí, es que me huele a empate. ¿Sabés? Que me huele a que River se va a comer goles bobos, pero le va a hacer goles a Independiente. O a eso. Me huele a que River le va a costar el partido contra el Rojo. Como se dice, para mi barco se va a destapar contra Independiente, porque por alguna razón juega siempre bien contra Independiente. Y vamos a ver. Acá me El dicen que barco el grande es malo. mejor. Yo estoy de acuerdo. Después, obviamente, en términos relativos, hay países que han evolucionado mucho. Caso España, caso Japón, en el fútbol. Incluso Arabia, incluso hasta Estados Unidos, que sigue estando lejos del fútbol de élite, pero ha mejorado. Pero a nivel mundial yo creo que sí era mejor antes. Yo creo que sí. Más técnico, ¿no? No he visto otro tipo de fútbol. Y siempre digo lo mismo, no hace falta irse tantas décadas atrás. Yo veo la Champions hace 10 años y para mí es mucho mejor que la Champions de ahora. No solamente 2024, digo ya a nivel general, jugadores, equipos. No sé si comparten. Sí, comparto completamente. Adhiero. Sí, es porque también, para mí no es una cuestión de nostalgia, porque considero que incluso hay mejores épocas que yo no las viví en vivo. Es también una cuestión, a ver quién se une acá. Este debe ser de Sami. Hay una cuestión de ver el nivel de jugador en cada momento. Comparar al mejor de una época y decir, ¿sería el mejor en esta? Ahí pasa por ahí. Mbappé, ponele que puede ser el mejor Mbappé. Y Mbappé, a la edad que tiene, no es mejor que otros cracks en ese momento. Entonces ahí te das cuenta también cómo vas midiendo ahí el nivel. Está el amigo Samir que se pone Baggio mejor. Podríamos. Martinio, se me ocurre una idea, gracias al señor Samir, al loco de Samir, podríamos reaccionar a Zidane el quinto grande. A ese video. O no, Enseguida comparto Martinio. pantalla. Sí, por favor. Ese es un video, esa es una joya. Está ahí Samir, lo quiero escuchar al señor Samir, que siempre, es como Martinio, ¿viste? Te quiere provocar con los nombres. El otro Y mira el nombre también, de tu el chica más. Chuchito. Chuchito se pone. Ahí está, mira, el mejor amigo de Mbappé, Facu. Mbappé es malo, malo porque trata mal. No, no. Ahí está el mejor amigo de Mbappé. Dios mío. Sí. ¿Qué dice? A ver. Hola, Treyes. Tu amigo Fabri Sincola tuvo un primer debate en vivo y perdió con un peruano. ¿Cuál? El de Fabri Ni. Ah, sí, Fabri Nicola. Ahora entendí por qué lo dijo. Qué re gallo, re perdido. El. No, no sabía, ni sabía, pero bueno. No, no sé qué será eso. Ni sé, no conozco creadores de contenidos peruanos. Más allá del gol, el único que me suena. Después no conozco. Yo recuerde así. Yo Creadores de conozco uno que es del contenidos. Manchester United y otro que se llama. Bueno, ya no sé cómo se llama ahora, pero antes se llamaba socialista utópico y el tipo de la daba con la comparación Perú con Ecuador, Perú con Chile, y de hecho
Siempre perdí en los debates con Perú-Ecuador, cuando era. Es tan fácil justificar por qué Perú es más grande que Ecuador y el tipo aún así perdía. Era un burro, un porte, un buque. El del United es piola, me cae bien. El socialista no sé qué, ese no me suena. Así que. Menos Y el mal. otro que Ya está un poco pasado de moda. A ver, acá mira, 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 esto, ojalá digas que sí. Si te quiere meter Facu, yo te mando link. Facu. Nosotros lo conocemos bien, pero la gente en el canal, por ahí de verlo comentar, pero no lo ha escuchado hablar acá. Mira el fotón que tiene encima, ya me emociono. Tengo atrás, no sé si se ve, la camiseta de Ronaldinho. Ahí me tengo que mover un poco para que se vea. Y la de Maradona tengo. Ahí Chuchito se emociona también. Ahí está. Porque en el directo anterior puse la de Pelé y la de Messi. Digo, ahora te pongo la de Maradona, sí o sí. Pongo la de Ronaldinho. Aquí estamos. Mi Qué nombre jugador quedó el Diego. El perfecto otro día con la me. foto de Paco. Recién el otro día me vi el partido que le mete 4-1 al Napoli. O sea, 4-1 el Napoli al Milan. Ahí donde Maradona se manda una exhibición. Sí, un Tremendo. Milan que era espectacular. No, al final el hombre que se pone el otro, Dios mío, también. Pero sí, Maradona un partido así. Ahí me juega contra Van Basten, que sí, creo que era Van Basten. Hace como una garrafa Sí, Gullit ese día no jugó. en el aire. A ver, Samir, ¿qué estabas por ahí? ¿Ibas a decir algo? Dale, Samir. No, iba a saludar porque estaba buscando mis audífonos porque así se escucha mejor. Martín, Treche, ¿cómo están, amigos? Bien, excelente. Ya de me contagia que voy a estar más tiempo. Si me hago un día, vamos a estar más tiempo. Mientras más te digo, más te puedo decir más ¿Cómo estás, amigos? He visto algunos otros videos hablando bien y mal de Cristiano. Las encuestas tuyas de la comunidad de YouTube es un termeo tras otro, termeo tras otro, una y otra y otra y otra vez. No hay una encuesta donde Messi no pierda. Donde Messi no pierda. Pero Sentido. es que ni algo que sea tan peleado, Messi gana de paliza, amigo. Es que lo de Barcelona 2010 con Argentina 2022 es un detalle a lo que ha pasado los últimos mes y medio en tu canal de comunidad. Por favor, amigo. No, Por es que en favor, amigo. las No, encuestas no, no. mundiales, yo creo que en las encuestas de mi canal pones quién es mejor actor. No sé. DiCaprio Messi gana Messi, o sea, es así. Los semis va a ganar, es así. No, no, no. Es increíble el nivel. Aparte, porque hay un suscriptor que no me acuerdo quién fue el que me lo dijo, que tiene razón. Que una cosa es la gente que. Porque la gente que aparece en las encuestas es gente que lo más seguro es que me conoció por los shorts. Claro, son muchos fanáticos que no siguen el canal muy a diario. Entonces como que ahí te tiran de todo, todo muy Messi. Porque otra cosa la gente que comenta los videos siempre o en los directos, ahí te das cuenta. El tipo de gente, ¿no? O sea, o ustedes Sí. los que están acá. ¿Para Por quién eso fue el vean que los dijo partidos que completos. partidos completos, exactamente? No sé quién fue el señor que dijo esto. Alberto Spencer mejor que. Gran cuadro de Alberto Spencer, ¿eh? Pero. ¿Quién fue el que dijo que pasen, por favor? Bueno, Alguien sabemos lo que mató. Juancho piensa eso, pero probablemente esté hablando de Fabri, no sé. Sí, bueno, igual los dos son ecuatorianos, también tiene, pero no, no es mejor jugador igualmente, no. No lo es. Pero, a ver, ahí, mira, ahí está Facu. Bueno, Facu, yo te voy a, si querés te mando el link y cuando vos quieras te metés. Así que. Bueno, en todo A ver. caso, Juancho dijo Capaz que que, Spencer era mejor bueno, que sí, Bochini, se así que. refería. Sí, Chuchito, querías decir algo. Capaz se refiere al Cubillas uruguayo. Luis Que Cubilla. conste que estaba hablando hoy día ahí en el grupo, no sé por qué. Sí, nada, no, igual para mí Luis Cubilla sí es más jugador. Luis Cubilla fue un jugador espectacular. Si ven partidos con la selección Sí, para uruguaya, mí es también. tremendo. Él le hace el gol a Brasil en la semi del 70.
Sí, se lo come Félix, pero sí. Bueno, ese arquero también, mamita querida. Brasil salió, me ponían a mí y salía campeón del mundo igual, Brasil. O sea, increíble. Ahí te das cuenta Sí. lo que era ese equipo, ¿no? Ni necesito de tener un arquero bueno para ser campeón. Pero, no sé, a ver, acá me dicen, lo peor es que el peruano nunca ganó un debate de fútbol en su vida y Fabri ese se hace llamar el padre de... Pero pásenme, no sé, a ver, quiero ver eso. Ya me Reyes, animo. una cosa, amigo. No sé qué ha pasado en este tiempo que está un poquito desconectado de mi canal, pero amigo, en TikTok me encuentro una clase de termos con 300, 400, 500 mil seguidores, diciendo una clase de estupideces. Y creo en básquet también, Martín, ¿eh? He escuchado que Curry ya es mejor que LeBron y que Jordan. Curry, ¿eh? Curry es mejor que LeBron y que Jordan. He escuchado lo de, no, lo de que Xavi es bueno, pero no es Enzo Fernández. Lo he escuchado como 15 veces en el último mes en TikTok. Lo de ese tipo es peor que lo de Carroza. ¿Cómo putas vas a decir que Xavi es bueno? No es Enzo Fernández. Ese fue el mismo que Dijo me dice, eso. que fue el que dijo que Enzo Fernández no tenía nivel selección hace un año antes del Mundial. Ese personaje no era el mismo. Yo creo que lo hablé ¿Y quién es ese contigo. panqueque? ¿Masa? No sé, yo le mandé el clic a Treyes, que lo tenemos en mensaje privado, pero yo se lo mandé. Yo, Treyes, explícame esto porque no puedo, no, la verdad no me da para analizar esta clase de gente que ve fútbol en National Geographic o en Discovery Kids, de que no, lo de que el mejor mundial de la historia fue el de Qatar 2022. Ya me dirán ustedes, no sé, la verdad No, no de sé. Guatar Conozco lo todo dicen los muy nenes lindo. de 12 años. Todo muy lindo, fui feliz, fue un momento hermoso acá en casa, pero no. Cualquiera que lo haya visto sabe que haya visto otro sabe que no está ni cerca. Es así. Pero no sé qué. Ah, sí, en TikTok, Samir, sí. Lo que me comentaste, igual, eso está el clip en TikTok, pero es de un programa de Teis Sports, uno de los medios más importantes de Argentina, de los medios tradicionales, ¿no? Sí, que lo dijo uno en Teis Sports. Ahí. Ahí. Lo de Sí, Xavi y así Enzo va. lo dijeron en televisión en Argentina. Sí, porque estaban haciendo una comparativa Ah, sí lo del vi. Barcelona 2009 contra el Barcelona de 2022. Y era Busquets, Xavi, Iniesta contra ¿quién era? Enzo Alexis Mar. Mac Allister. Y después, y ahí en el programa comparaban el equipo entero, Barcelona 2009 contra Argentina 2022, ¿quién es mejor en cada puesto? Y en el mediocampo, donde claramente más diferencia hay entre los dos equipos, ahí decían, no, pero el mediocampo de Argentina, no, pero Enzo Fernández. Y ahí dijeron lo que se escribía ahí. No, Oye, Lester, Lester, veo un ¿cómo? Samuel comentando por acá. Veo un Samuel que está desaparecido en el grupo. Se congeló. ¿Qué pasó ahí? No, Yo te veo, ahí ¿eh? yo vi que comentó, el otro día lo comentó, yo no lo dije en el grupo, pero yo vi que Samuel comentó en el canal que le robaron el celular y que por eso no estaba en el grupo. Ah, chuta. Si Ah. no me equivoco, Pensé que así pensamos que que te habían raptado, que te habían censurado Treyes, no sé. Ya estábamos inventando películas. sí, saludos a Brian. detrás. Ah, estamos ahí. Saludos a Brian Flores, que la otra vez lo vi comentando algo de Zico que digo, no, no, no. Ojo, por ahí, que era la encuesta de Zico Ronaldinho, que ganó. Esa tertulia fueron 35 minutos de joya tras joya. Y después de esa aberración de lo de Xavi con Enzo Fernández, dijeron que Lautaro Julián no son menos que Eto'o. Eto'o, amigo. Di María no es menos que Henry. Henry. Henry no es mejor que Di María. Di Pero María hablando pasó a a ser un desastre, pasó de ser un desastre, un inservible que no tenía que volver a la selección, a ser mejor que Henry. Sí, ok, ya, yeah, ok. y tenía pavón antes de salir María en la selección. Pavón, jugá de titular vos en Rusia, no Di María.
Dale, y ahora es el tercer, casi que me dicen que es el mejor argentino de la historia. Bienvenido a la Argentina. Encima esos mismos periodistas eran los que decían, no, Di María titular en la final, no, que no tiene que jugar Di María porque Di María no juega bien a la selección, todo esto, y después ganamos la Copa América, con Sara panquequea, ganó el Mundial, panquequearon completamente. Las tres finales, gol de Di María. Sí. O el clip de Lieberman ese donde dice que no, Di María no va a ser recordado en la selección por nada. Por nada. No, no. Pero es que es así. Es bastante increíble hacer el mejor. Hace una semana discutió con un día. Estamos discutiendo de igual. Luego discutimos Messi con Pelé, después de River Boca. Y derivó una charla muy larga. Todo en un casamiento, que todo el mundo estaba ahí. Yo estaba discutiendo de fútbol, ¿viste? Siempre en la mía. Ni me importa el casamiento. Y en un momento, él estaba diciendo que el que gana siempre es el mejor. Y yo le digo, y empezamos a hablar de Manchester City. Y le digo, entonces Manchester City fue el mejor un solo año, los demás no. Me dice, sí, solamente. Y le digo, y al chabón hablando en serio, ¿eh? Y le dice, le pregunto, ¿por qué Rodrigo se le ocurrió meter la cabeza? Y porque al año siguiente Ederson la sacó del ángulo en la última jugada de la final, por ese detalle el City en 2022 no fue el mejor y en 2023 sí. Y me dice sí. Y estaba otro amigo viéndonos y lo agarro del hombro a mi otro amigo y le digo, bienvenido a la Argentina, Panquequelandia. No, no, no. Si a Colomboani le da por ponerla entre las piernas Trelles, Di María no vale, dudamos de su profesionalidad, Messi ya estuviera fuera, el Dibu no vale, etcétera, etcétera, etcétera. Final, inclusive. Que Argentina es pecho frío por cómo perdió la final, cómo se le va a escapar, si iba ganando dos, tres veces y se le escapó. Es así. O sea, pasa en todos lados, pero en Argentina es todavía mayor, porque el argentino como que al vivirlo con más pasión es más extremista a veces, así en las opiniones. Pero bueno, hay... Trelles, mira en tus invitados ahí que hay una sorpresa, una pantallita ahí que está esperando ser compartida. Ahí está. Aguarda un segundo, Martín, Martinio, que voy a mandarle el link a Facu. Así si él se quiere. No, no, no. Martín. Martín, ¿me querés matar? ¿No? Martín, se vienen 20 shorts seguidos de Trelles envasados. Uno tras otro. No, no, no. No sé, no le he preguntado a Trelles, ¿te cayó hate por lo hablar mal de la Liga Mexicana el año pasado? ¿A qué había hablado mal? Ahí volví, ya le mandé el link a Facu. Ahí estamos con mucha energía para arrancar este video. Si querés ir metiéndole Martinio y vamos pausando de a poco. Total, no es un video tan largo. Ok, vamos. Pero tengo que respirar un poco. Ya. En el próximo vídeo ya hablaré del Real Sociedad Barça, pero antes quiero tocar un tema que muchos de vosotros me pedisteis, tanto en vídeos anteriores como en muchos tweets, como es el caso de Zidane, el quinto grande, ¿no? Este tema al que ya en otros vídeos en el pasado me he referido, dejando claro que no entendía cómo puede existir siquiera esa etiqueta, pues bueno, voy a intentar desarrollarlo, voy a intentar dar mi argumentación para expresar el porqué
me muestro tan tremendamente sorprendido de que en algún momento los medios de comunicación llegaran a utilizar esa expresión. Y vaya por delante que Zidane para mí es uno de los mejores futbolistas que he visto, ya no solo en cuanto a ser determinante dentro de su equipo, sino especialmente en cuanto a ser un futbolista que enamora, que, como suele decir con Messi y algunos otros futbolistas, pues son de los jugadores que crean afición, que te encanta ver el partido solo porque sabes que él va a jugar. Y, por supuesto, desde ese punto de vista, sí que lo considero uno de los futbolistas más importantes de la historia, porque es que lo es. O sea, en cuanto a rendimiento y en cuanto a lo espectacular de su calidad técnica, juego y talento, por supuesto. O sea, no hay ningún tipo de discusión de que es uno de los mejores futbolistas de la historia. Ahora, ¿qué posición ocupa dentro de esa teórica lista de los mejores futbolistas de la historia? Pues, desde luego, no sé decir una posición, pero sí que opino que el quinto no es ni de broma, vamos. O sea, y que, de hecho, considerarle el quinto me parece, pues, no sé, me parece increíble. Primero, qué conveniente que ocupe esa foto. Segundo, mira, para mí Zidane está lejos de los cinco primeros, y que conste esto del quinto grande. Al parecer, esto, por lo que iba a decir después, esto fue mientras él estaba en activo, o sea, fue pre-Messi, pre-Cristiano, antes de eso. Y si me preguntáis dónde lo pongo, está entre el 10, el 11, el 12, el 13, 14, si me ponéis, por ahí está, ¿cachai? Quizá en el 13 lo pongo. Pero el tema es, no es la frase en sí, es lo que dice después, lo que rellena, la justificación. Exactamente, sí. O sea, primero que darle la bienvenida a Gaspar, que está acá en directo, que le mandé el link, así que... ¿Cómo están, muchachos? No, qué mejor entrada de ver un poquito de Zidane. Se emociona la esférica, ¿eh? Bueno, lástima la foto, pero bueno, estamos acá para ver arte, ¿no? Arte, visualmente, lo que vemos del jugador, no de lo que vamos a escuchar, pero bueno. También lo que dijo Martinho, que a mí no me parece una locura ponerlo entre los cinco mejores. Para mí Zidane es un jugador con todas las condiciones. No puedo poner un top 10, top 15. Pero... El papá de Brasil. ¿Y sí? Final espectacular, y en 2006 el partido que hace es de matrícula honor. Zidane está entre los mejores, eso no hay duda. Después, ¿qué lugar? El problema de los argumentos que usa acá, ¿no? Yo creo que el problema pasa por ahí. Y Zidane, yo pienso que ese de los jugadores indiscutibles, es decir, es una locura que se lo ponga tan arriba. Para mí no, si va, no importa qué puesto está después para cada uno, para mí no es ninguna locura. Y acá el título como que te da a entender como diciendo es una pavada, una tontería. Así que desde ahí no estoy de acuerdo con ya poner el título, pero bueno. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo del tema. ¿No? No, eso, que no. Están dentro de este grupo de que son considerados los, no sé, entre los 15, 20, no sé, que son los mejores. Que de ahí para allá la diferencia no es tanta. No es que estuviéramos comparando, no es que estuviera así como Messi, Pelé, Maradona, Cristiano, Zidane y el Pepe Sand. No, son todos más o menos de nivel parejo. ¿Cómo la tienen el Pepe Sand, eh? Prosiga, video. Gaspar iba a decir algo. Vamos, sí, vamos. ¿Quieres decir algo, Gaspar? Ok. No, que también coincido un poco con ustedes, no es desmerecerlo, ponerlo en un top 12 o un top 11, porque depende de la perspectiva de cada uno. Algunos sí, ya es más que Platini y ya es más que Beckenbauer y lo suben hasta el top 6, 7. Y hay otro bueno que, pero te falta este crack, y se van sumando, pero como vos decís, Martiño, se mantiene todo al mismo nivel, casi no estás desmereciendo, eso es lo que quiero decir. ¿Vos, Blake? Vamos para adelante. Estoy absolutamente convencido de que si Zidane hubiera jugado con la camiseta del Barça en vez de con la del Real Madrid, lo cual por cierto estuvo muy cerca de pasar, ya que Cruyff tenía
lo tuvo a punto, o sea, tenía un acuerdo ya con el jugador, pero al final pues Núñez no quiso. Pues estoy convencido de que jamás, absolutamente jamás, se hubiera considerado a Zidane el quinto mejor futbolista de la historia. Nunca, imposible. ¿Por qué? Pues porque hay otros futbolistas que han hecho mucho más a lo largo de la historia de este deporte y que desde el punto de vista individual han hecho también pues, un rendimiento mucho mayor. Por ejemplo, yo aquí siempre repito lo mismo y evidentemente el primer futbolista más importante de todos los tiempos es Messi, por su rendimiento individual, por su capacidad individual para marcar diferencias, el volumen de goles, asistencias, títulos que ha conseguido es muy superior al que ha conseguido evidentemente Zidane, la regularidad a lo largo del tiempo y tantísimas otras cuestiones, ¿no? No voy a profundizar tanto en eso, sino pues en dejar claro las partes obvias, ¿no? Porque es que yo creo que es más que evidente que Messi está años luz por encima de cualquier jugador y también, por supuesto, de Zidane. Cuando se dice que Zidane es el quinto grande, hay que destacar que los cuatro grandes supuestamente son Pelé, Di Stéfano, Cruyff y Maradona. Esos serían los cuatro grandes de la historia del fútbol para los medios de comunicación. Y a Zidane lo colocan como el quinto grande. Si metemos a Messi, Zidane ya pasa de ser, o sea, ya dejaría de ser el quinto grande porque Messi está evidentemente por encima de todos los demás. Luego, para mí hay una lista enorme de futbolistas que están por encima de Zidane y ni siquiera lo he pensado demasiado. Es decir, podría profundizar en una cantidad de jugadores mucho mayor, pero Veamos la lista enorme que tiene de jugadores que son mucho mejor que Zidane y básicamente que no hay ni comparación, según él. ¿Algo que decir, Daniel? Ok. Sí, sí. O sea, con respecto, ya de por sí, bueno, yo ya sé lo que él piensa de Messi, ¿no? Que lo considera el mejor, con mucha diferencia al resto y que solo Ronaldo, el fenómeno, se le compara. Y bueno, él dice según los medios de comunicación, ¿no? Pero también, yo siempre digo lo mismo, que es difícil comparar posiciones. Zidane, si bien jugaba en una zona ofensiva, es un rol muy diferente al que tenía Messi en la cancha. Es decir, si bien vos Messi, si ya no Messi, yo te voy a elegir a Messi. También en algún punto es injusta la comparación, porque son roles muy diferentes en la cancha, ¿no? Dicho esto, a ver, vos podés decir que hay jugadores mejores que Zidane. El tema es que ya me digas que cualquiera ya es mejor, ¿no? Que ahí ese es el problema. Pero bueno, por cierto, muy buena foto la que quedó. Así que si alguno de ustedes, Gaspar, Samir, Chuchito, tiene algo para decir. ¿Cómo se dice? Comparar posiciones distintas. Por ejemplo, comparar un mediocampista, como lo es Zidane, con un delantero, como es Messi, pues medio estúpido, la verdad. O sea, Zidane jugaba así en un rol poco de ataque, pero eso no cambia que sea mediocampista. Y Messi muchas veces jugó de segunda punta, aunque para mí es un extremo. Un extremo que, o sea, es un tipo Cruyff, pero para el otro lado. Un delantero tirado para la derecha. Sí, un segundo punta. Aparte, como si quiero saber Ya yo me estoy agarrando los huevos para escuchar la termeada máxima del censurita. Sí, el sacamáscaras, como le dicen algunos. Sí. Ahí ya me acordé de otra cosa. Ya me estoy esperando la pava máxima de este señor. Y me acuerdo de otra cosa, que él dice si hubiera jugado en el Barça. Yo comparto, no al 100% con lo que él en ese tema, pero comparto en parte que para mí el Real Madrid es más marketingero que el Barcelona. Los dos tienen su prensa, yo creo que el Madrid más. Pero si Zidane hubiera jugado en el Barcelona, este tipo jamás haría este video, jamás. De hecho, yo creo que él sería el primero en decir que es el quinto grande si hubiera jugado en el Barça. No es casualidad que según él, los cuatro mejores de la historia todos jugaron en el Barcelona y que él le encanta presumirlo. Imagínate con Zidane, haría lo mismo. Entonces, ahí ya, porque con los únicos jugadores del Barça que él es crítico es porque son brasileros y sabemos lo que él piensa de los brasileños y por qué. Después, los jugadores del Barça para él son intocables. Hasta André Gómez, si tiene títulos miniatura, André Gómez es un crack. Entonces no me contés cuentos, no me cuente cuentos, señor, porque lo mismo que usted se queja de la prensa madrileña, madridista, lo que quieras,
lo hace usted acá en el canal, entonces a mí no me chamuyes. Vendiéndonos que Rafinha es mejor que Di María y que Pedro, o sea, no que es mejor, pero que es una especie de Di María o Pedro, no tienen nada que ver, está años luz de eso. Y claro, en el momento en el que jugaba Zidane, el Barcelona estaba en una época muy baja. Recordemos, esto fue un poco después de la famosa traición de Figo, de que el Barça ahí queda con la plata de la cláusula y no hacen nada. Con Gaspar quedan 6 años en blanco, de ahí llega justamente Ronaldinho. Y es curioso porque le preguntaría, no sé, 10 personas cualquiera, ¿quién es mejor, Zidane o Ronaldinho? 8 por lo menos te va a decir Ronaldinho. Y me va a decir que Ronaldinho no tuvo marketing, me va a decir que Ronaldinho apenas tenía prensa, que nadie hablaba de él. Come on. Y aparte, sí, con lo que dijiste, que si hubiera jugado en el Barça jamás haría este video. Sí, en parte, si Zidane no hubiera ganado nada en el Barça, le seguiría teniendo odio. El caso se ve claro cuando hacía los famosos blogs, ahí cuando hablaba de Xavi Iniesta, cuando decía Pini Pon y tenía que jugar Keita encima de estos dos, Keita y Yaya Touré, ¿cachai? Y claro, cuando empezaron a ganar, ahí como que le empezó a convencer un poco más, claro, pues, cuando llegó Guardiola y todo empezó a encajar con Messi. Es que sí, o sea... Queda, a él no le gusta, queda técnico. La más mínima duda que si su jugase en el Barça, este tipo ni se plantea hacer este video, ni se lo plantearía. No sé si aquí dijo que Xavi es mejor que Zidane. Yo no sé si lo llegó a decir o lo llegó a plantear. No me recuerdo porque este video ya tiene años. Pero de aquí no se salva de las estupideces que dijo. De los jugadores que puso por encima. Porque este video ya lo vi. Ya lo he visto. Ahí abajo aparece mi video. Mi directo. Sí, 14 de septiembre de 2018, dice. Sí. Así es. Sería 5 años. Sí, 5 años. De la cuenta. Así que tiene sus años, uh-huh. Pero él... sigue pensando. Es que aparte, hay algo que dijeron que es verdad, el Pinipo, Xavi Iniesta, a él no le gustan los jugadores técnicos. Por más que me chamulle con alguno. Está claro, su top de los mejores jugadores favoritos, es Suárez porque corre, todo porque presiona, Mascherano porque es guerrero y Gattuso. Ya con eso te demuestra que a mí no me vendas el curso del cuento de Cruyffista. Porque Cruyff. Perdón que lo diga así, Cruyff se vuelve a tirar a la tumba si lo escucha este tipo. No, y en uno de estos videos, como vio que Gundogan, De Jong y Pedri son blanditos sin balón, ya el tipo está como que volviendo a esa época de Yahoo Sport, de traer a los Yaya Touré, a los Avidal, a los Silviño, a los jugadores físicos, ¿no? ¿A dónde vas con ese mediocampo que no recupera un balón? ¿A dónde vas? No, me acuerdo ya. Que alguien pasó un clip y bueno, ahí me cagué de risa. Fue una panquequeada suprema. Sí, ya, ¿le pongo play o qué? ¿Listo? Sí, vale. A bote pronto voy a hablar, por ejemplo, de Ronaldo Luis Nazario de Lima, que para mí es el mejor futbolista que vi junto a Messi. De hecho, considero que es el segundo mejor de todos los tiempos. Nunca vi a ningún jugador que fuera tan determinante a nivel individual por sí mismo como él, salvo Messi, evidentemente. Además de Ronaldo, después pongo también a otro jugador como Ronaldinho, que es otro futbolista que para mí está años luz por encima de Zidane, a pesar de que su carrera pues duró mucho menos de lo que debería haber durado, pero fue años campeón del mundo, fue campeón de Europa y marcó un montón de goles, asistencias y dejó pues un fútbol espectacular que enamoró a aficionados a niveles superiores, incluso de... Me encanta Zidane no enamoró a nadie. No, fue lo primero que dijo en el video, de hecho. Y me encanta cómo ocupa esto de... No, que si bien Zidane tuvo más consistencia que Ronaldinho y todo, pero Ronaldinho tiene tal cosa.
Ah, pero cuando hablamos, comparamos a Messi con otro jugador o con Rolando Nazario, por ejemplo, ah, ahí sí importa. Es que aparte él en el fondo no cree que Messi es el mejor, por más que tenga 500 videos, que en algunas, en muchas cosas que dice de Messi estoy de acuerdo, no en todo. Él en el fondo piensa que Ronaldo es mejor porque él dice que en su mejor momento él se queda con Ronaldo. Y no puede ser que con Messi haya un criterio como si voy con Zidane y Ronaldinho hay otro. Ustedes saben que a mí me encanta Ronaldinho, Samir es el que más va a defender a Ronaldinho, pero a años luz de Zidane no está. O sea, yo me quedo con Ronaldinho, pero no está a años luz. Eso ya es muy exagerado decir No, totalmente. ni de pedo, ni de pedo. Uno o Claro, otro, pero pero ninguno. Pero dale. fuera de la altura de Claro y de Pelé, nada que ver. Sí. Entre los dos me quedo con Zidane, pero si me dicen Ronaldinho, no, no me parece una locura, ¿sabes? Y eso ya indica que años luz no está. No, no. Yo también me quedo con Zidane, pero decir Ronaldinho no está mal, ¿eh? Es que de ningún Claro, lado depende uno está ni... de cada uno. No, no. Ya decía años luz, ya ahí ya es la primera exageración. Bueno, una de las primeras exageraciones del video, sin dudas. Ya decir que está años luz de Ronaldinho. Pero bueno. Si tiene De lo algo que ahí para ofrecía agregar. Zidane, por tanto, ¿decía algo? No, seguí, seguí. Vale, estoy tratando de cuadrarme aquí con él. Con la cámara. Quiero acá, acá voy a ver aquí. Que no hay ningún argumento para decir que Zidane fue más que Ronaldinho. Lo mismo también con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, para mí, en el fútbol, a pesar de que su carrera no ha terminado, es y ha sido mucho más de lo que ha sido Zidane. O sea, es que esto es así de claro. Al igual también que Rivaldo, que es otro jugador que es campeón del mundo, que ha ganado ligas con el Barça, que ha ganado el Balón de Oro, que ha hecho pues acciones absolutamente También. impresionantes. Romario exactamente lo mismo. ¿Qué? Platini en su momento. Roberto Baggio. ¡Roberto Baggio! En las otras igual no ¿Alguien está se mal, enojó? ¿eh? Porque me quedo con Zidane, pero Rivaldo era muy bueno también. Pero Baggio lo defiendo a muerte, pero no más que Zidane no fue. Caballero que murió de pie, no sé. Es que creo. Pero Zidane, yo me quedo con Zidane entre los dos, entre Baggio y Zidane. Baggio es un crack. Crack. Para mí, incluso mejor mundial del 94 que Romario, lo siento, Traís, para mí Baggio fue una cosa superior. Para Pero bueno, mí, ¿qué Del dice? Piero y Totti son mejores que Baggio. Lo siento. ¿Bien? No, Del Piero y Totti son mejores que Baggio. No. No, pero Baggio No, es el Messi no, no van, italiano. no banco. No van. Ahí no coincido. No es una locura esto, estoy de acuerdo. Para mí, es el mejor italiano de Gianni Rivera. Ahí va Maldini y no Mismo lo tiene. comparo. Maldini puede estar ahí en el podio si querés, pero es otro puesto. Digo, poner jugadores ofensivos, para mí después de Gianni Rivera, el mejor es Baggio en Italia. Para mí, de italianos ofensivos, el primero es Baggio. Punto. Pero Así, el directamente problema, Baggio. No, bueno, me pegaron otro crack. es que si él no hinchara por Italia, en su vida menciona a Baggio. O sea, seamos honestos. Es así. En su vida. Pasa por ahí. Y si hubiera visto a Gianni, olvídate, ni tampoco. O sea, No. lo ponía ahí, si hubiera visto a Gianni. La única razón por la que no lo dice es porque no lo vio. Exactamente. Si no, él te lo pone con calzador y todo. O sea, es así. Sí. El rival no me Y parece una locura Euler. igual. Monstruo. Pero ahí sí me quedo con Zidane. Ahí sí. Sí. Spoiler. No va a mencionar a otro jugador que juega el número 10 que empiece con Z. ¿Por qué? Porque es brasileño. También. No lo vio y es brasileño, imagínate. Con más razón. Sí. Sí, que ahí sí me quedo con Zico. Ahí lo digo así de claro. Es otro futbolista que para mí está por encima claramente, Francesco Totti, que es un jugador que pues a nivel individual y mediático ha reducido su impacto una barbaridad por haberse quedado en la Roma, que nunca aspiró realmente a ganar títulos importantes y por eso pues se ve lastrado, pero era un futbolista que individualmente era capaz de proteger el balón al nivel de Zidane o prácticamente
y luego ofrecen un recital futbolístico de pases en corto, pases en largo, filtrar pases entre líneas, remate de media distancia, unos 20, 25 goles por temporada, 15, 20 asistencias, o sea, era un futbolista. Pero si jugaba no, mucho más adelantado que Zidane, por favor. Pero no puede comparar goles, si es por goles le ganan todo el mundo a Zidane, Palermo le gana a Zidane entonces, Palermo es más que Zidane porque más goles. Ay, amigo, seamos buenos. Mirá, Totti también, otro que banco a full, infravalorado, pero no, tampoco. No, no, no. Aparte dice control de pelota. ¿Quién le gana a Zidane controlando la pelota? Dale, me decís justo el punto fuerte de Zidane. No es que me esté diciendo un punto débil, che, no era rápido, bueno. Está diciendo en controlar la pelota, donde Zidane es el maestro en eso. Pongamos un buen ejemplo. El gol de la fecha, lo tenía ahí, bueno, pero... Justo eso. Justo esa tirada. Protegía el balón a nivel de Zidane. Bueno, justo el control de balón es... Justo para mí lo que Zidane es el mejor. Para mí. Sí, sí. Aparte no puede comparar goles. Va a perder, Zidane va a perder con todo el mundo si va a comprar goles. ¿Entendés? Ahí sí te digo, el Pepe San, hasta el Pepe San le va a ganar. Entonces no puede... si ya jugaba en el medio, ¿no? No, no, no se puede comparar en goles. Es así. Así que ahí está, no, para mucho nada. Más determinante. O sea... Para nada. Seguí, seguí. Ok. Te hacía la organización de Zidane, dejando claro que era un futbolista más ofensivo, eso sí. Ya habrá tiempo, si eso, para otro vídeo sobre el propio Zidane, sobre el propio Francesco Totti de manera personalizada, pero para mí ha sido mucho más jugador. Lo único que no ha jugado, pues ya digo, en el Barça, en el Madrid, en equipos que pelearan por ganar la Champions con seriedad, ¿no? La Roma, de hecho, pues muchas veces estuvo fuera de Champions y Totti no podía participar. Voy con más jugadores. Xavi, por supuesto, Iniesta, que son de un perfil mucho más Zidane, si bien a lo mejor no eran tan... estéticos, su fútbol no era tan plástico como el de Zidane, pues era también muy espectacular. Bueno, era, sigue siendo, porque a pesar de que ya no están en el fútbol europeo, pues siguen jugando al fútbol, pero han ganado además. ¿Qué decía? Lo primero, acá primero quiero responder el comentario, igual ya lo de Xavi Iniesta y la contradicción, pero en el mismo video ya se contradijo. Esto, encima le digo porque me río de esto, mero fútbol que libro de cocina. Esto, ahí sí te digo, no, ahí no, pará, no es lo mismo, nada que ver ahí la comparación de Pelé y Maradona, no, nada que ver, o sea, ahí no. De hecho, Maradona en una época tenía muchos goles, Pelé no era 9, como mucha gente dice, pero bueno, ese es otro tema. O sea, cualquier... No, jugaba más adelantado, sí. Sí, pero no era delantero, jugaba detrás de los delanteros. Pero bueno, sí. No me quiero desviar, quería responder eso en breve. Lo de Xavi Iniesta es una contradicción terrible con lo de Zidane, porque él dice, bueno, pero Zidane era más estético, pero los otros fueron mejores. Entonces, si me venís que la estética no importa tanto, ¿por qué con Ronaldinho la magia vale entonces? O sea, dale, amigo. Que Ronaldinho era más espectacular, que Ronaldinho enamora la magia, ahí la estética importa. Pero si es Xavi Iniesta, no importa que Zidane sea más estético, Xavi Iniesta son mejores. Como que, aparte, no pasó ni 5 minutos. Dale, flaco. O sea, mantenete en una línea. No, por favor. Ahí ya ahí tenés la primera gran contradicción del video, sin duda. Ahí, spoiler. Eusebio tampoco lo va a nombrar. Se enoja Facu. El Mundial, 2 Eurocopas, han ganado absolutamente de todo. Champions con el Barça, han ganado más títulos que Zidane, han hecho muchísimo más en el fútbol. O sea, Michael Laudrup, otro tanto de lo mismo. O sea, estamos hablando de un futbolista que también... ganó todo con el Barça, ganó con el Madrid, hizo cosas importantísimas con Dinamarca, su fútbol era una auténtica pasada, un fútbol que enamoraba posiblemente el jugador desde el punto de vista técnico que más afición creó al principio de los 90, y si sumamos la lista de jugadores que acabo de poner, pues ya tengo 16 jugadores por delante de Zidane, y son 16 jugadores que para mí están por delante, muy por delante, o sea, es que no hay ningún tipo de discusión posible. Que me quiera discutir que Xavi... Porque lo de Laudrup es que Laudrup es otro infravalorado, también es cierto, es un jugador que la gente se olvida, yo creo que el mejor danés que hubo en todos los tiempos, después vendría Schmeichel padre, pero ¿cómo es que con Laudrup importa los títulos y su fútbol espectacular? Si Zidane también tenía un fútbol espectacular, Zidane también ganó, o sea, que Zidane ganó el Mundial, de hecho, tiene ahí la foto.
O sea, y la Eurocopa, no sé qué es el criterio. Que con los demás jugadores sí vale que haya sido campeón de ligas, pero con Zidane no importa que haya ganado títulos. No entiendo para quién importa el criterio y para quién no. Dale, amigos, usemos el criterio para todo, ¿no? Según lo que me convenga. Porque así es fácil, ganar, ganaron todos. No, dale. Claro, sí. Como, por ejemplo, cuando hablaba de Cristiano Ronaldo, lo metí en la misma frase que Ansu Fati. Ah, pero cuando hablamos de Zidane con Xavi, ahí te va a meter los títulos. Mira, lo voy a decir después, pero bueno. Justo aquí en la parte gaga. Xavi, Iniesta son más que Zidane, pues que me digan qué. O sea, yo les digo así, así de claro. Pero claro, es que donde vemos precisamente esto y lo que comentaba antes de que si Zidane hubiera vestido de blaugrana, esto jamás estaría comentando, lo vemos con Modric. Lo vemos con Modric, donde pues es un futbolista al que le ha bastado llegar a la final con Croacia, como si Croacia fuera una banda, lo vuelvo a repetir. Perisic, Mandzukic, Rakitic, el propio Rakitic, es un futbolista que tiene los mismos méritos que Modric. Sí, que Modric ha conseguido ganar 4. Dice el terror, parece. Perisic, Mandzukic, uff. Rakitic, si te lo banco, es un fenómeno. Infravaloradísimo, jugadorazo. Jugadorazo. Pero vamos con Modric. Vamos con Kovacic, vamos con Perisic y vamos con Mandzukic. Vamos, por favor, vamos. ¿Qué dice que Rakitic tiene las mismas méritas que Modric? Dijo eso. Este nivel lo puedo espectacular, no hay comparación. Modric está en el video. Es importante en Barcelona, todo muy lindo, pero Modric está en el club. Era un buen equipo. Aunque me voy relativamente de acuerdo. O sea, no porque Francia tenía tampoco que quiere también esta tema. Pero hay que decir que Francia no tuvo muchas posibilidades en el club. Y se sintió en el desastre. Gracias a usted, que con la justicia, con confirmar, así en camino difícil. Pero bueno, la verdad que tiene mucho gusto en el medio. Claro, pero usted que puede llevar un poco, falta de vida tan chévere. A ver, el señor Martinio. No, si se nos va Martinio, no tenemos. ¿No se me escucha? No, Brian. Freddy, lo que pasa es que a veces el audio se te escucha lejos y después se arregla solo. No sé. Algo tiene, no sé. Puede ser la computadora, tu micrófono, no sé. No, yo te escucho bárbaro. Yo creo que era Martín. Me voy a poner el celular. Es que Treyes cuando hablaba, no sé, le escuchaba una parte bien, súper claro, y a la siguiente lo escuchaba con muchísimo, o sea, como lejos, muy lejos. Ahora lo escucho mal. Sí. Ahora escucho mal a Trey. Sí, también. Cambiar un toque. Claro, Samir, creo que no sé qué tiene de fondo que ahí se escucha como un sonido. Así que, Samir, activate el micrófono solamente cuando hables. Sí, sí, tranquilo, amigo. Sí. Perfecto. Ahí sí, yo ya no escucho nada. Puede ser eso la estática que dice ahí Cristian. Bueno, Martinio, no sé qué pasó. Ahí estamos. ¿Qué pasó, Martinio? No, me puede dejar colgado. Si no está Martinio, no podemos seguir. Ya pronto tendré para compartir pantalla. Pero estamos como estamos. No sé si quieren para decir algo de este video. Que voy a tener pesadillas cuando después de ver el video, te juro. Qué termazo, aquel chabón. ¿Cómo va a comparar a Zidane como
que hay otro jugador encima, por encima de Zidane. Bueno, Xavi, Iniesta, te la acepto, capaz, bueno, capaz que no veo mucho fútbol, pero ya después andate para Rakitic, Perisic y Modric, que Mansukić, trae más Mansukić, un Mansukić. Mansukić, sí. Kovacic, no sé, ¿por qué no le agregaste también al defensor Vida? Dejaste joder, Blajo, no, Blajo y no, pero Barzalo, Barzalico. Agregalo también si querés. Qué desgraciado, Dios mío. No, no. ¿Cómo puede ser, Pero no? bueno, ya sé a quién no mirar, digo. Ya sé a qué canal saltar. Croacia tuvo un All-Stars y no me enteré nunca. Qué increíble. Y Rakitic es casi lo mismo que Modric. Me encanta. No, no. Bueno, Son salvo pibes de Modric, si 5 lo que años. Salvo Modric, es un gran jugador, pero al lado de Zidane es, bueno, estamos hablando de la cima de los cracks. Y ya mencionar después la selección Croacia es como, no sé si deciste normalito, barra mediocre, pero es eso. Nada más para agregar. Continúa, Martín. Estoy un poco enojado de lo que dijo el chico. Y Croacia es la Brasil del 70, me encanta. Sí, y Rakitic ha conseguido ganar el triplete y ha conseguido ganar más ligas que Modric en menos tiempo. ¿Y qué? O sea, y ha ganado no sé cuántas copas consecutivas. ¿Y qué? ¿Qué va a justificar eso? Rakitic no está al nivel de Xavi Ligas y Iniesta. Copas del Rey. Modric no está tampoco al nivel de Xavi Iniesta. Pero ya no por una cuestión Ahí. de los títulos, sino una cuestión del rendimiento individual que... ¿Tío? ¿Qué pasó? ¿Decías algo, ¿Silencio? Rey? ¿Algo? ¿O? No, que justo estaba de acuerdo cuando dijo lo de Modric y Iniesta ante los tres, solo eso. Ah, vale, ok. El nivel de protección de balón que te ofrecía Xavi era increíble. El nivel de marcar los tiempos, increíble también. Iniesta, exactamente lo mismo, con una capacidad individual para irse hacia la zona de tres cuartos y limpiar las jugadas, brutal. O sea, muy superior tanto a Modric como a Rakitic. ¿Que son jugadores de perfiles diferentes, que tienen características tal? Sí, pero en el fútbol en sí, a lo largo de los años, pues tanto Xavi como Iniesta han tenido más éxito, tanto que ellos como que Zidane. O sea, este mito sobre Zidane, pues hombre, sí, muy bonito el repetir sistemáticamente lo del quinto grande, el quinto grande, el quinto grande, pues que no lo es. Ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo, ni el noveno, ni el décimo. O sea, es que no lo es. Podría hablar, ya digo, me vienen ahora mismo pues más nombres a la cabeza, como Van Basten, Dejan Savicevic, Rijkaard, Gullit y Por tantísimos favor. otros futbolistas. O ¿De sea, ella que quién? Luis Figo, mismamente, o ¿De ella sea... quién? No, pausa, por favor. Luis Figo, mejor que A ver, él. listo. ¿De ella quién? Luis ¿Savicevic? Figo, ¿no? Una y 35 de Argentina murió en la redonda, güey. Figo, ¿cómo decir Figo? Dios No. mío. La apreciación que tenemos por el fútbol portugués con Figo, pero se fue, más. No, no, Hijo Van de Basten no. O Savicevic. sea, dice que fue un crack, pero dale, amigo. Yo creo que el Savicevic. propio se te ríe en la cara. No, no, no. Poco más Iñigo. y te dice estoico. Sí. No, Figo no. Figo no, Y no. mira que Figo Rijkaard no es. lo amo. En el grupo estamos hablando de él recién. Crack total. Pero Zidane es otra cosa, hermano. Sí, No, sí, no, es que ni con Gulli, creo que Gulli fue lo más destacado que dijo. Pero ni con eso, creo. Ah, para mí. no me parece, es el único de todos esos, igual Rijkaard es otro puesto, pero es el único de todos esos que no me parece una locura. Gullit después muy bueno, pero no, ya el resto, sobre todo Savicevic, Figo, no son este nivel. Aparte, quiero que me explique por qué Savicevic. Si él va a No, hablar, no, es es que... que Dale. Entonces, no entiendo para quién valen los títulos. No sé, ¿qué pretende? ¿Qué es lo que busca en los argumentos? No entiendo. La verdad. Es como ya, más bueno, que vamos a tirar 30 jugador no es mejor puntos. que sea. No, no. Pero bueno, ahí está el amigo Vertical Fútbol que se unió. Está por ahí. Lo estamos escuchando en este momento.
¿Está presente? Se encuentra ahí. ¿Está por ahí? Presente, sí. Mejor cantante. ¿Hola? De los Trillistas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Hola? No. Nah, sí, se te... Hijo de puta. ¿Cómo anda, muchachos? Excelente en la mejor reacción de YouTube. Escuchando la... Bien, ¿y vos? Estuve en un toque, la verdad. Mamita. Menos mal que no es un video de Eusebio, porque le da un paro en cualquier momento. Es que mira, mejor que según Baggio, Totti, Xavi, Iniesta, Ronaldinho, que bueno, ahí estoy de acuerdo, Laudrup, Modric, Rakitic, Savicevic, Leica, Ringo, Van Basten, Juli, todos estos mejores que sigan, según este hombre. Eso, Modric, no dijo que era mejor que sigan. No, Savicevic, es un paréntesis ahí para hablar con Xavi e Iniesta, pero Savicevic, Figo, Rijkaard. No, igual, da igual los que nombre, ninguno es mejor que Scocco, así que da igual. Sin duda, ninguno hizo ese gol. Ah, sí, perfecto. Así que... O sea, el 24 de febrero de 2020 hizo ese gol a Central Córdoba, dejando en ridículo a todos. Yo que sepa, si él no tiene un gol así, que yo sepa. Y con digo, Córdoba, ¿no? Y ni contra Olimpo, viejo, te olvidás de eso. Uy, ese doblete, fantástico. Ah. Sí, oh, qué jugador. Me va a poner a llorar. Sí, me emocioné. Los cinco contra Wisterman. Un poco más, y aquí decía que Toño Cereza era mejor que Sian. No me hables de ese hijo de puta porque me voy, No, por favor. ¿Y de Mbappé? Por favor. No voy a omitir. No voy a emitir opinión de ese sorete. Con todo el respeto, No voy a meterme con su color de piel, sí con cómo me arruinó la infancia. No me vayas a banear. Me van a banear por tu culpa. En el canal. No. No dije nada de color de piel. No te me estalla, boludo. Es un hijo de puta, boludo. ¿Cómo hacer ese gol? 7 goles hizo esa temporada de Chelsea. 7. Justo ese tenía que meter. Joder, puta. Dembaba, hermano. ¿Quién es Dembaba? Por favor. 7 goles. Le hizo un gol en Champions. ¿A quién fue? Al Kai Havertz. Kai Havertz metió un gol en Champions. En toda su vida. Y fue a la final contra Manchester City. Y Fernando el gol contra el Barça. Ay. Pero bueno, al menos son jugadores, qué sé yo, reconocibles. Dembaba, boludo, si no viste la Premier en aquellos años, no tenés ni idea quién es. ¿No sabés? O sea, muchos hablan, por ejemplo, del resbalón de Gerard, que yo veo hoy pidito que suben videos a TikTok. Pero el que mete el gol es el... Bueno. Delantero del Chelsea, voy a dejarla ahí. Para que Trelles pueda salir con el canal, porque si no... Ay, Dios mío. Un resbalón puede pasarte, pero dar un pase donde no había nadie, cuando tenéis un triángulo hermoso ahí, tenéis un pase al costado, atrás... No. Eso vendrá en Sanamafia, claramente. Un día hay que agarrar... ¿Recuerda? Yo te tengo un recuadro de fotos de... Porque no sé si poniendo la jugada me puede bloquear YouTube por el tema de la FIFA, copyright, sino hacer un recuadro de fotos... Ser, sí. Y lo analizamos en otro momento, esa jugada. Porque es increíble. Trelles, te juro que con Martino un día nos pusimos a hablar de esto. Va, en realidad varios, pero una vez yo recuerdo sacar captura, marcar las opciones de pase. Tenía 6 opciones de pase. 6. Medio, ¿sí? Bueno, era más de medio simples. Equipo. Simples. Sí. No, pero lo más fácil era el... Sí, lo más fácil era el pase al costado a Leandro. Listo. Sí, no, es que el pase al arquero de última. Pero no. Sí, no, que... no tenés ni idea qué hacer. Sacá la lateral, qué sé yo. Sí, no. Pero aparte estaba tranquilo, no presionaba a nadie. En aquel estaba momento tranquilo. En el fondo no te apretaban en la salida. Y bueno. Ay, el córner, ay, por favor. No, cómo se marcan ese córner, sí. Dios mío. Un córner. No, pero aparte, Tonino la manda afuera también.
La manda fuera Sí, de ¿cómo cabeza, se no sé por qué. dice? Este tenía que hacer eso. Por Qué favor, milagro ese gracias a partido, él. qué inexplicable. Gracias a él Le tenemos que gusta escuchar. mucho. Sí, literal. Ajá. ¿Qué decías? Gracias a esos detalles tenemos que escuchar palabras de pavadas del Sobrecico, ¿no? Y de muchos Ay, por jugadores. favor. Sobrecico y de Paolo Rossi, el quinto mejor italiano de la historia. Mamita. No. Aparte me ponen top Mam. 5 mundiales, no, que ahí también, en otro momento, porque vamos a reaccionar a esto, en otro momento hacer otras reacciones también, o sea, Yo distintas. todavía no supero lo de Savicevich. No, Savicevich. Eso está por encima de mí. Faltan medidas de Savicevich. y ya me voy. Savicevich. No, no, Por falta que favor. diga Quintero. No, no, pero buen futbolista, sí, todo lo que quieras. Estrella roja, bárbaro, pero bueno. Me No, no, parece que pero exageré un buen toque. futbolista. Sí. A ver, ¿qué está buscando? No quería, hermano. Nuestro propio directo. Pero Violeta, encima, mirá toda la multicuenta que tiene este, por favor. Sea, Encima la de son. Bolivia. Aquí está. Ah, ya ve. Vamos, para el quinto grande, pues que no lo es. Ni el sexto, ni el séptimo, me deja Gullit y tantísimos otros futbolistas. O sea, es que Luis Figo, mismamente, o sea, son tantísimos los jugadores que podría. Paul Scholes, mismamente. Y No, varios futbolistas del Bayern en su época. no, El mismo Alessandro Del Piero, me olvidaba de Thierry Henry, por poner un ejemplo también. Samuel Eto'o, no, Luis Suárez, Neymar. ¿Son futbolistas? no, no, Scholes. Paul Scholes, esa era la mejor, ¿eh? No, no. Luis es Suárez, muy ah. fuerte. Del Piero, Del No. Piero, por Samuel favor. Eto'o. Eto'o. ¿Por qué? Porque corría, dale. Henry, que cuando jugaban juntos, el que siempre figuraba era Zidane, dale. O sea, Sí, está bien, bueno, pero Henry me el tendría. río de los mejores, ¿qué querés? Pero, boludo, los demás, ¿qué nombra? Es Cole. ¿Qué dice? Por No, Paul favor. Scholes ahí es el Le da rey. algo, weón. No pinta nada ahí. Qué hijo de puta. Podría haber nombrado, te la compraba más si me decías Pirlo, pero Paul Scholes, amigo. Paul. Te lo compraba antes si me decías Bélgica, pero Paul Scholes no. Tirate un Bobby No, no. Charlton de la vida. Ese comodín, viste, capaz entra. Pero no, pero pon el call, boludo. O sea. Ay, Dios mío. Lo que hay que escuchar, ¿eh? No te decía Gerard y Lampard, decía, man. Faltaba eso. Sí. Metió el pack. Ahí No, entra no, tu ¿qué mejor haces amigo. acá? Enfrenta tu miedo. ¿Qué haces acá? Tu mejor amigo ahí entró. Aparte se Dembaba. pone la foto, qué hijo de. No puede ser. Ay, cómo Ahí voy, detesto ¿eh? a esa cosa. Por Sí, favor. sí. Por si hay duda, no digas nada relacionado con el color de piel. No, no, por eso aclaré, lo primero que hice fue. Puedo decir muchas cosas, pero no me meto con eso porque si no. Si no te funan, te echan. Y funan a Trelles, No, y lo sé. a 13, sí, a 13, ese se fue. No, vamos a estar tranquilos, ¿eh? Vamos a Sí, estar total, bien. en el grupo ya le he dedicado lindas palabras, ¿no? De cariño, ¿no? Por todo el aprecio que le tengo. Bueno, me callo. Estaba por Te soltar falta, algo, ¿cómo se boludo, dice? mejor me callo. Y eso Te que todavía falta no un terminó el kit. video. Te falta No, un kit no. de Dembaba. No, pero no va a ser. Un hit no puede ser, va a ser, pero. La canción más funable de la historia. Me matan. O sea, literalmente no. Manda ese audio y Hacelo. WhatsApp me saca la cuenta, como le hicieron a uno de los integrantes. Que mando, bueno, no voy a decir qué, pero. No, no voy a decir qué, no, tranqui, tranqui, pero. No, no, fue todo juego de eso.
Sí. Por suerte igual, porque si no, mamita. Sí. Bien. Bueno, ahí estamos para el video. ¿O quieren agregar algo? Bien, de por... No, Más mandale, que mandale, mandale. tanto por títulos Digamos como no. por rendimiento individual, son jugadores espectaculares. O sea, espectaculares de que Títulos. tienen un rendimiento que. Porque ¿Por levantó un qué se trozo va de a decir que metal. Zidane fue mejor que estos futbolistas? ¿En cuanto a qué? ¿Más títulos no ha ganado que ellos? Sí, que era más vistoso su juego. Vale, pues esto es lo mismo que si yo digo que Patrick Kluivert, que tenía una estética futbolística impresionante, realizando unos controles y acciones individuales increíbles, pues era mejor que otros delanteros de su época que marcaban más goles o que ganaron más títulos. Y realmente no, realmente no. Patrick Kluivert era un futbolista increíble. A mí, al igual que Zidane, era un jugador de esa época precisamente que me enamoraba futbolísticamente hablando, pero desde luego, en cuanto a protagonismo individual en el juego y marcar diferencias, había futbolistas que estaban por encima de él, como Batistuta, por ejemplo. Si me comparas a Kluivert con Batistuta, pues, o con Christian Vieri, pues yo no puedo estar de acuerdo. Vieri. Se le salió lo italiano. Sí, dale, ahora. Decime, ahora Velotti va a ser mejor que Zidane también. Dale. Estamos buenos. No, no. Terrible. Vieri no en la vida. Bati, bueno, te lo entiendo. Pero Christian Vieri no, ahí ya se va. Se va de Sí, mambo. igual Barty más que Kluivert puede ser, pero más que Zidane. No. No, Igual metió, igual no dijo jamás. que decía, como ejemplo a Kluivert, porque dijo que su juego es No, pero se espectacular. flipó para el orto también, ¿viste? No se entendió un choto. Y ya se expresa horrible, la verdad. Pero bueno. No, El tema es la no, sí. justificación. No, el tema es que gane plata diciendo estas boludeces. Ahí está la cosa. Sí, Es está que hablando de oh, mientras más que... popular sos en las redes, es así. Y sí. O sea, por ahí. Este El tema era es el mismo que decía que Xavi y Iniesta no daban para el Barcelona. Y ahora resulta que no. son mejores que Zidane y que me, son mejor, Xavi y Iniesta son mejores que Zidane. De los creadores Porque de levantaron un Yo trozo de metal. no Este es el mismo. No sé, meta. Este es el mismo tipo que con Koeman, con la plantilla que tenía, que era la delantera, recordemos que era Dest, Depay y Luke de Jong, enojado porque el Barça no jugaba a nada. Pero ahora que tienen a Rafinha, Lewandowski y a João Félix, no hay que exigirle títulos a Xavi. No hay que exigirle a Xavi. Ahí estamos en una construcción. Pero con Dest, Luke de Jong y Depay, ahí sí no. Ahí sí había que ganar todo. Claro, cuando estaba Nobita había que ganar todo, pero cuando estaba Laporta, estamos en reconstrucción, tranquilos. Abracen maniquís. No se note tanto, amigo mío. No se note tanto. También, sí, él dice título. ¿Título de qué me está hablando? O sea, ¿qué ganó? No sé. ¿En qué No, no, de título. mundo? Scholes, bueno, Del Piero sí estuvo en el equipo campeón del mundo, pero esto Suárez, o sea, sí ganó la Copa América, pero sí ganó, sí vamos, ¿cómo es que para algunos valen los títulos y para otros no? No entiendo. ¿En qué planeta Savicevic es mejor en títulos que Zidane? O Rivaldo, que sí fue campeón del mundo, pero la Champions no la ganó. No llegó a tres finales, como fue el caso de Zidane. ¿No gané la de 2003 con el Milan? Mepa. Sí, pero igual no jugaba Sí. nada, o sea. Sí, me parece que sí. Tipo, está en el Ah, plantel, bueno. pero no jugó un Como el carajo. primer mundial de Ronaldo, casi. Exactamente, No, bueno, sí, el mismo. eso es peor todavía porque ni siquiera un minuto. Pobre. Claro, no fue trascendental en el título eso. No, obviamente. Pero Pero bueno, sí, lo lo comparan que... con... Increíble. Pero, a Ah. ver, ¿qué dicen? Este sería para otro momento. Bueno, yo ya he hecho un test y te atiende a esto. Creo que sería para otra ocasión este, porque este video sí es largo. Su propia. Así que, Sí, sin ese trade duda. está atiende, por cierto, a veces me lo he puesto mientras estoy, no sé, lavando la loza, paseando a mi perra o jugando, a veces me lo pongo de fondo. Ay, qué bronca. Yo cuando estoy aburrido,
tengo que confesarlo. Cuando estoy aburrido, me pongo a Trelles cuando eliminaron a Atlético de Madrid de la Champions League, cuando quedó último de grupo en el grupo del Bayer Leverkusen y el Porto y el Brujas. Ay, 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 ay. Yo me pongo ese video, uf, amigo, y mi día es otro, mi día cambia. Pero ahora el Bayer Leverkusen no envejece tan mal, pero bueno, esto fue cuando recién llegó Xabi Alonso. Recién llegaron un Bayer Leverkusen que estaba así como para. Que recién echaba su técnico. Sí, que estaba en descenso y No. todo, que era un desastre. Sí, a mí el que más me río cuando lo veo de vuelta es las milongas del Mundial, ¿te acordás, Samir? Que era el mismo video criticando a Bélgica, México, España, Alemania, todo. Ese me te No, el de España te pasaste. Todo Quedó junto para con el mismo después. video. Yo re Qué lindo caliente. con España, boludo, por Dios. Que vos tenías que escuchar a los españoles decir que dominaron contra Marruecos, toda la boludez. La Mentira, dura negro. realidad de España es que después que fueron campeones del mundo la han ganado la toda, por eso selecciones de Irán, Australia y Costa Rica. A esas tres duras selecciones la han ganado después de quedar campeones del mundo. Mundiales, Y claro. la es muy triste. Apareció papá Turbomán Vargas en la casita. Turmo. Los Turbomán y después Charles Mariano, el Príncipe Anangui, Sandoval, demostrando ahí el poderío azul. Aguanta el bullying. Che, igual, Vamos, ¿cómo te va a Argentina. eliminar Rusia Y y Marruecos. Marruecos consecutivamente en octavo de Marruecos. final? Por favor, Y qué después desastre. de. Por el Y paso, encima, Portugal el también. Chicharique. Por la cara, Portugal, ¿no? Encima el Amigo. maestro Luis Enrique, bueno, practicando esto de los penales, haciendo a cada jugador convocado patear 100 penales antes de viajar a Qatar y no meten ni uno. Tienen cuatro penales en la tanda, no meten ni uno. Me había olvidado de eso El padre hiciste totalmente. el thriller, todo para filtrar cómo va a salir jugando el partido que viene. Morata, un jugador que no es santo de mi devoción, hace Banco. tres goles en los tres partidos de la fase de grupo. ¿Qué hago en octavo? Claro, como tengo una selección que va sobrada, porque tengo a Ronaldo, Adriano y a Kaká de delanteros, banqueo a Morata, pongo a Marco Llorente de falso lateral y pongo el mejor 5 del mundo de central. Claro que sí, ¿para qué? Para tener la friolera de un disparo a puerta en 2 horas de partido. 120 No minutos, importa que un es. solo tiro a puerta, amigo. Uno. Es que fue el palo de Sarabia, creo. Y deja de contar. Fueron Sí, dos ocasiones la última claras, jugada una del jugada y tiempo nada. extra. La última Claro, la del tiempo Sarabia, extra. un tiro sin ángulo ahí que tiró por tirar. Y casi entra después de nada, un partido. ¡Puf! ¡Qué lío ese, boludo! Eso de los centrales me mata porque se hizo el canchero Luis Enrique. Ah, que no voy a llevar a Ramos y no sé qué cosa. Voy a llevar a Eric García, que es de mi confianza y todo. Eric García apenas jugó en el Mundial. Los centrales eran Rodri y. ¿Qué era otro? ¿Laporte? O. No me Sí, acuerdo. Laporte, Rodri de tampoco central en recuerdo. vez de poner a tú, Eric García, el Kaiser. Mami. Ni él No, mismo confió. aparte, con el video que hizo, o sea, cuando anunció el jugador estaba andando en bicicleta. ¿Cómo querés pelear un mundial así, boludo? Dale. Por favor. Yo me olvido más del video cuando anuncian a los 26 jugadores. Luis Enrique haciéndose en bicicleta todo un recorrido. Bueno, también el mundial los streams, boludo. Después los partidos hacía stream. Ah, ¿cómo Dos querés directos pelear un en pleno mundial? mundial. No podés, boludo, no podés. Sí, Dejate de joder. y no digo que todo sea culpa de Luis y que toda la onda, pero el tema es No, que obvio, también los jugadores. cuando él se Puf. hizo tan protagonista antes del Mundial, dicen, ah, este es mi equipo, ya, yo soy aquí el canchero, ya que me hago los streams, atrás todo el rato llamando la atención, no esperes que cuando fracasen la gente no te apunte a ti. Eso es Sí, así. eso estoy relativamente de acuerdo, aunque más allá de que hay esa partecita de responsabilidad,
creo que están igual un equipo con la jerarquía suficiente para salir campeones. Que estoy de acuerdo con Brian. España no figuró nunca. La realidad es que España lo agrandó, tener una generación excelente que le duró 5 o 6 años y después no existió nunca España. Es la realidad. España fue esto toda la vida. Un poquito en los 60 figuró, pero después no fue así toda la vida España, a este nivel. Sí, capaz en los 80, llegando a la final de la Euro, con los jugadores del Real Madrid en la quinta del buitre, ponele, pero igual ese equipo tampoco funcionaba. O sea, llegó más que nada por la jerarquía individual. Sí. Pero tampoco. No pasa nada, tenemos al Conada. Bueno, en los 86 también, porque Bélgica, España jugó mucho mejor y tendría que haberlo ganado. Pero después, en España históricamente no. Históricamente no son. Mismo en el 5-1 con Dinamarca, vos decís, ¡fua! El buitre, goleada, tremenda. El partido fue bastante parejo, la verdad. Inclusive arranca ganando Dinamarca. Después, bueno, Larsen creo que erró 4 goles hechos, pero fuera de joda, el partido pudo haber terminado empatado, ¿eh? El tema es que, claro, Butragueño estuvo en el mejor día de su carrera y Dinamarca erró un montón. Encima, esa Dinamarca era muy buena. En los 80, 90 era un equipo espectacular. Lo que jugó en ese Mundial fue muy bueno. Sí, fue excelente. Bueno, el partido contra Alemania, por ejemplo, también. Ustedes dicen que esta es la peor España y que mucho mejor la de los 80. Yo no sé nada, ¿no? La de España de los 80, no la vi todavía. Pero, ¿cómo la ven esta España? Gaspar, esa España era el cupo, ¿eh? ¿Esa era la furia roja o era mucho antes de la época de gente? El cuco España, ojito con España. Dale. Sí, siempre España ha sido esto, que venden humo antes del Mundial, ¿no? Que va a dar el campanazo y siempre se queda a medio camino, octavos o cuartos contra una selección más o menos, o de su mismo nivel, o inferior directamente. Me acuerdo un Mundial que quedaron afuera, creo que fue contra Nigeria, cuando Raúl hizo no sé cuánto, un montón de goles y quedaron afuera igual. Sí, en el 98, fase de grupos, sí, no. ¿O no? Sí, seguro. Sí, sí. Sí, creo que Sergio varias veces lo ha mencionado, que le dolió mucho esa derrota. Bueno, más que esa derrota, es la eliminación. Sí, y que, mira, a mí me preguntaba Gaspar, en los 80 España tenía una base que era un poco lo que era el Real Madrid, que en los 80 fue muy bueno, pese a no ser campeón de Europa, fueron muy buenos Real Madrid. Y tenía un poco la base de esa España, que llega a la final de la Eurocopa, una Eurocopa donde Francia brilló. Y en el Mundial de 86, España llegó a cuartos, pierde con Bélgica en un partido que España lo pasó por arriba a Bélgica, y Bélgica zafó en ese partido. Después Bélgica jugó contra Argentina en aquella semi. Era un buen equipo, pero no era ni cerca del equipo del 2010, ¿no? Para que te des una idea. Pero es eso. Comparando al 2022, te digo tres. Sí, un poquito en los 60 también, en 62, 64, 66, tenían jugadores que eran algunos del Real Madrid, campeón de todo, pero después no tenés otro. Sí, con la Euro mismo, el 64 también, pero... Cara. Sí, muy pobre. Y era un formato, pero sí, era esta España... Pero España después no tuvo, en los 70, en los 90 tuvo algunos jugadores buenos, pero no figuró. Recién en mediados de los 2000 ahí empezó. Ya en el 2002 podría haber llegado más lejos si no le robaban ese partido con Corea, ¿no? Pero sí, sobre todo seguro. 2006, 2007 en adelante ahí se potenció totalmente España. Sí, pero mismo en los 80, acuérdate que en el 82, por ejemplo, en el debut, empatan con Honduras, 1-1. Y después pierden con Irlanda en el norte, con uno más durante media hora aproximadamente. Y ya no es que perdieron, viste, por mala suerte. O sea, no dieron la talla. No la dieron, honestamente. No, aparte eran encima en el 82. ¿Cómo? Digo, que encima eran locales en ese mundial en el 82.
Sí, Se por fue eso, ahí. ¿no? El primer partido empiezan perdiendo con Honduras. Es terrible, boludo. Bueno, y en la segunda fecha creo que fue contra Yugoslavia. Ganan 2-1, pero de pedo, ¿eh? O sea, el baile que le dio Yugoslavia en el primer tiempo. Yo recuerdo un travesaño, tres pelotas que saca el arquero español. O sea, fue un baile total, pero bueno, ahí tuvieron fortuna, aunque sea. Pero imagínate. No ganar ningún partido de la fase de grupo teniendo a Yugoslavia, a Honduras y a Irlanda del Norte. Terrible. Cabe destacar igual también que Yugoslavia era muy buen equipo, siempre competía, aunque no salió campeón Sí. del mundo. Era un equipo muy competitivo. Tenía Petrovic, por ejemplo, me acuerdo en esa edición, que era un buen futbolista. Bueno, la generación del 87 que gana el Mundial Sub-20 con. Savicevic, Prosinecki, Darko Panzer, todos esos, que inclusive también logran la Copa Europa del 91, venciendo por 5-3, creo, por penales a lo envío de Marsella. Estrella Era Roja, una sí. locura, pero bueno, claro, con la Estrella Roja de Belgrado le ganan al Marsella, pero claro, con el tema de los Balcanes se complicó un poco la cosa. Bueno, por algo no juegan la Euro del 92 y en su lugar va a Dinamarca. O sea, Yugoslavia había Sí, como la que tenía favorita, ganando de inclusive seguro. va. Encima de eso, y Sí, creo que no no, por eso, jugó terrible. Michael Laudrup, que justo lo nombra ahí, este hombre no jugó esa Eurocopa. No, no, no la juega porque tenía diferencia con el entrenador. Fue Justo él todo no la muy. juega. Así que no Sí, sé la de qué gana. títulos habla. Si que sigue hablando de títulos. Sí, no, no ganó ni la Bueno. Euro, ni ganó la Champions. ¿Qué títulos habla de Laudrup? ¿La Intercontinental que le ganó a Argentinos Juniors? Donde erra un penal en la tanda. Madre Es que mía. quién lo entiende. Pero bueno, ahí. ¿Cuánto? Mira, un minuto. Igual estaba interesantísimo la charla, ¿eh? Mira cómo nos fuimos hablando de Estrella Roja de Belgrado. Sin más, Todo por un señor que se le ocurrió hablar de Zidane. Pero bueno, si querés, Martinio, mandale para adelante en este minuto que queda. Y ahí ya vamos y a ver Batistuta, el. etcétera, etcétera, son más jugadores que él. Bueno, en fin, ya habrá tiempo de hacer un vídeo sobre eso. La cuestión es que lo que quería dejar claro, y por supuesto es mi punto de vista, o sea, vosotros podéis tener la vuestra y podéis decir que Zidane es lo mejor que habéis visto, y sobra decirlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que desde el punto de vista de los títulos conseguidos, desde el punto de vista del rendimiento a lo largo de los años, de ser determinante dentro del equipo, o sea, no hay color. O sea, los jugadores que acabo de mencionar aquí, sobre todo los primeros, han tenido una incidencia muchísimo mayor en el juego de la que tuvo Zidane. En fin, esta es, como digo, mi opinión. Por supuesto, si tenéis la caja de comentarios para ofrecer vuestras impresiones, lo dejo aquí y nos vemos en próximos vídeos. Bueno, al No, final no, tranqui, que no te vamos a ver, no, ¿no? no, Qué tipo. Y ojo, les puedo dejar un bonus. Porque encontré un link que lleva a un tweet que contiene un clip de un video del señor Mr. Seitan. Y es maravilloso. ah, 2 minutos de ya lo he gloria. visto, ya lo he visto. A ver, ¿qué es esto? Bueno, Facu no lo ha visto, mira. No, la verdad no tengo idea. Un contexto, Seitán, un cruyffista puro, objetivo, que le gusta el fútbol arte, el fútbol lindo, bla, bla, bla. Veamos. No puedes aspirar absolutamente a nada en Europa. El cuento este del tiki-taka, los jugones y Xavi, Iniesta, Messi, oh, cómo juegan, cómo juegan. Es que con los jugones ya está, con los jugones ya está. Pues es eso, es un cuento, un relato. Una mentira, una estafa, una farsa. Keita estaba en aquel equipo, Wood Johnson estaba en aquel equipo, Durelle ya estaba en aquel equipo, el mejor Busquets estaba en aquel equipo, Puyol estaba en aquel equipo, Abidal estaba en aquel equipo. Y esa es la realidad. A mí el cuento este, y repito, el cuento del tiki-taka, llévenselo a, pues eso, a los cuentos infantiles para niños del juego bonito y el tal, pero es que es mentira, hombre. Que es mentira. Y luego yo no sé si es la preparación física o si solo estamos entrenando a base de balón y balón y más balón y más balón. Muy bonito, muy bonito. Si tengo a Tchouaméni, Valverde y a Camavinga, pues bueno, oye, ya tranquilo que con la mano que echan esos tres, te metes medio en zona intermedia y tal, y tranquilo que te aguantan.
¿Pero qué voy a aguantar yo con Pedri, Gundogan y De Jong? ¿Estamos de broma aquí o qué pasa? ¿Qué pretendemos? Todo hacerlo con balón. No, yo es que me defiendo con balón. Yo me defiendo con balón. En Champions, como nos pille cualquier equipo fuerte, nos va a reventar, nos va a meter una paliza que nos va a sacar a... No se puede jugar con un equipo blando, hombre. Esto, ¿sabéis lo que es? Esto es el equipo aquel del Barça, de Rijkaard, de Deco, Iniesta y Xavi en el centro del campo. Lo mismo. No, los jugones tal, que os rasquéis la... Que, tío, que no ganéis un duelo a nadie. Que no se puede ir por la vida así, hombre. Que has ganado el Mundial... Lo has ganado, sí, con el tiki-taka y los jugones. Pero lo has ganado 1-0, 0-1 y lo has ganado con Iniesta jugando en la línea de ataque y con Xavi, Alonso y Busquets en el centro del campo. Y atrás con Puyol, Piqué, Ramos, jugadores físicos, hombre. Que dejéis la milonga del cuento, de la técnica, que solo se vive de la técnica y los bajitos y tal, que te ganan por alto en los corners, que te ganan los centros laterales, que te ganan la segunda jugada, que no presionas bien, que no repliegas con intensidad, que te falta físico, hombre. Es que eso, por favor. ¡Amigo! El crifismo en su máximo esplendor. Por favor. Es que antes, digo, ni me voy a ir a ese Barcelona. Decime en el Manchester City quién se mata corriendo como loco. O sea, si el otro día contra el Manchester United caminaba en la cancha ya estando el partido 3-1 con la pelota, defendían con la pelota. No se mataban corriendo. Los del United se mataban corriendo. Entonces no me vengas con cuentos, no. Aparte dice jugadores físicos. Piqué destacaba no por su físico, aunque era alto. Piqué destacaba por la técnica que tenía para salir jugando. Entonces no me vengas con... Por la inteligencia defensiva de Piqué. Un tipo que hacía muy pocas faltas y era limpio al corte. Muy limpio. Puyol, bueno, quizás un poco más tosco. Pero Sergio Ramos, físico, lo que tú quieras, pero también tiene buen pie. Sí, igual que Piqué, buena salida de balón ahí. Sí, la inteligencia defensiva táctica de Piqué era espectacular. Lo del físico, cuéntaselo a otro. Sí, ya vemos a Vanilla ahí que nos haga unas pesas ahí, unas barras. El único físico de ahí era Puyol, creo. Por lo que me acuerdo. Que sí. Bueno, aparte dice jugadores. Bella, ya antes que los Villera, Busquets. ¿Para eso? Busquets. Bueno, y Eto'o también. ¿Físico Busquets? Un tipo que... O sea, una tortuga es más rápida que él. Un tipo que los duelos físicos siempre quedaba evidenciado. Busquets, Xavi Alonso, ¿en serio? Por un lado tenemos a Juancho que dice que no, que Busquets está sobrevalorado porque no corre, porque no tiene físico. Ah, pero por otro lado tenemos a otro que dice que lo ponen como ejemplo de jugadores físicos, ahí con garra. Usted no corre. Tiene una misma defensiva justamente porque no necesita correr para defender bien. Es todo mental. Entonces es tan sencillo como eso. Ya Iniesta bajito, Messi bajito, ninguno corre. Dime, ¿quién corría en ese Barcelona? Presionaba todo lo que quieras, pero era un equipo. Justamente sabían presionar la pelota el 90% del tiempo, como no corrían, no estaban cansados para ir a presionar un segundo que perdían la pelota. Pero era eso, un momento y ya después no corrían. Entonces. No, porque después tenían la pelota de vuelta. Sí, le duraba 2 segundos al rival. Menos. Entonces. Pero para, no si sé qué. Estrella recupera. ¿Qué físico tenía Argentina, amigo? Pero, a ver, dice que el crucismo siempre fue una mentira. No se puede jugar siempre de la misma manera. No, a ver. Obviamente depende de los jugadores. Yo no puedo ir a Riestra y hacerlo jugar como Cruyff. No. Pero no con cualquier estilo de juego. Vos no puedes hacer jugar como el Real Madrid a Riestra tampoco. Y es otro estilo. No, no es por un estilo en particular. Es porque los jugadores son los que te hacen la diferencia. Pero bueno, dice. No puedes jugar con puros jugadores bajos y flacos. Es que el Barcelona eran majitos, o sea, los jugadores de mitad de cancha para arriba, los que te hacían diferencia. Pero, ¿cuál era el físico de Argentina, Treyes? O sea, ¿cuál era el físico de la Argentina campeón del mundo? ¿Cuál era? ¿Macalister? ¿De Paul? ¿Enzo Fernández? ¿Quién?
Julián Francia Álvarez. Era mucho más. Sí, Vanilla ahí tiene razón. Vanilla aquí tiene razón. ¿Qué dice? Ah, pero Argentina, a ver, decime, ¿Francia o Argentina? ¿Quién es mucho más físicamente? Y cuando el partido estaba 2-2, en esos 10 minutos donde Francia casi lo da vuelta, se lo comía físicamente a la Argentina. Entonces no es todo, no es todo físico. Aparte, porque es sencillo. Decime, ¿por qué Usain Bolt no pudo triunfar en el fútbol? Físicamente increíble, súper alto, rapidísimo. No es todo físico. No. Adama Traoré. Sí, super músculo, Mr. Músculo, todo lo que vos quieras, pero no te hace diferencia técnicamente, ¿no? Es, obviamente no te digo que tenga el físico, obviamente tiene que entrenar, tiene que estar en forma, pero tampoco que se vaya al otro extremo, que de paso me pone físico-culturista a jugar, dale. Dale, amigo. Sí, o sea, entiendo que es fundamental en este fútbol, el físico es clave, pero a ver, ¿por qué, por ejemplo, ya yéndonos a clave de Real Madrid, Samir, aquí me va a entender, yo creo, en el tema Camavinga, ¿por qué muchos lo están criticando a Camavinga? No es por un tema de su físico, que cosa. No, sea muy duro con este tipo. Bueno. Es que no crea fútbol, o sea, un mediocampista que no crea fútbol. No, hemos sido críticos con Rodrigo, y es que Bellingham tiene 20 años, o sea, un tipo que tiene capacidad de hacer todo, y Camavinga era 10 en el Reims y no crea fútbol, o sea, en el Madrid no crea fútbol, es plano. Un gol en el Madrid, o sea, ¿qué es eso? Un gol en el Madrid creo que tiene en 3 años. El tema es que no se atreve a pegarle. Yo creo que si entrena su tiro puede ser un tipo Valverde, que a lo mejor no tiene tanta colocación, tanto. Y Pedri es otro, o sea, Pedri es afuera. Pedri es el otro extremo. Pedri es un tipo que tiene un buen pie, pero el físico le falla. O sea, cuando los partidos se ponen de ritmo alto, o sea, ya van 3 lesiones de Pedri en el mismo lugar, o sea, la misma zona. 3 temporadas lesionándose exactamente lo mismo. O sea, Pedri y el Barça, ¿eh? Pedri y el Barça tienen que, eso de lesionarse todas las temporadas, tener una plaga de 3-4 lesionados, de los mismos, amigo, ¿qué quieres que te diga? Carvajal cambió dieta, cambió preparación física y ahora Carvajal parece el de 2014 de Lisboa. Sí, y antes daba pena ver jugar. Con Pedri pasa una cosa que yo siempre le he dicho, no sé si coinciden, pero también le ocurrió a Ansu Fati. Piensen que ambos jugadores, ahora les está pasando a mí llamar, con 17 años, 18 años, 19 años, han jugado más de 50 partidos una temporada y han tenido que hacer la función que los otros no hacen, porque ya no es que el Barcelona no tenga movilidad, o sea, no tiene tan malos jugadores el Barça como tal. Vos te lo puedes a pensar, De Jong, Gundogan, Pedri, no es un mal mediocampo. El tema es que no saben cómo ubicarse en la cancha, no saben cómo pararse, porque no hay una idea de juego clara. Y si encima, cuando son pibitos, por ejemplo, el caso de Lamine Yamal, o en su día Pedri, vos los ponés y juegan 50 partidos, 90 minutos, todo el tiempo vos exigís, los músculos de esta forma se te hacen miedo. Y no estás preparado, porque aparte entrenan para el orto, eso es otra cosa, porque si no, no se explica cómo el Barcelona tiene tantas lesiones. No se puede creer. Eso iba a decir, me leíste la mente, Facu, que, por ejemplo, lo de Pedri, yo creo que este el año que jugó, no sé cuánto, 82 partidos, creo que fue un número así. 2021, 72, creo, en 2021. Sí, nada, no, es que... Por ahí, barbaridad de partidos. 19, más de 2. O sea, sí, no, más de 2. Sí, bueno, el tema es que te creerías con eso, pero lo de Frenkie de Jong, que ya... El tipo ya más de 24 años tiene. Y esto de las lesiones también es medio recurrente, no al nivel de Pedri, pero se lesiona bastante seguido. Amigos. Y no digo que no influya eso de los partidos. Claro que sí influye. Yo creo que es la razón principal de lo que le pasó, a Ansu Fati y de lo que le está pasando a Pedri. Pero también hay otra cosa ahí, yo creo. Algo ahí con las dietas, lo que le pasó a Dembélé también en su momento. Sí, pero le va a pasar lo mismo para mí a Lamine Yamal, que ahora está jugando todo, es una bestia y todo. Bárbaro. Si lo siguen poniendo tantos minutos con la edad que tiene, no va a aguantar. Porque aparte,
no solo es el Barcelona. Después lo convocan a la selección española, te mete la Nations League, este torneo que inventaron ahora, la Euro. Y es una barbaridad. O sea, es un próximo año. El virus FIFA es cada vez más real. Sí, no, es por esto, es una locura. Porque el cuerpo humano no está diseñado para ser deportista primero de alto rendimiento, el cuerpo humano no está diseñado para eso. Pero si eso lo sobreexplotas más todavía a los jugadores, que al final son tu producto, ¿no? Puta, quedan reventados. No, yo creo que en algún momento inevitablemente va a haber una huelga, no sé si a nivel mundial, pero en alguna parte y se va a pudrir feo. Porque ya va a llegar a un punto en el cual, o sea, tenemos participantes en la Champions. 40 partidos más en el mundial tenés. 40 partidos más. Sí, se tiene que NBAizar esto, que haya un sindicato de jugadores ahí más claro entre ahí también de los dueños de los equipos, ahí como tienen en la NBA, como de cada cierto tiempo, no sé, cada 4 años, algo así, 5 años, no sé cuánto exactamente, ahí más o menos renuevan acuerdos con la liga, con la dirigencia de la liga, ¿no? Los dueños, los jugadores ahí en... Con el tema este de los contratos, que es bien regulado eso, el tema este de la cantidad de partidos, todo eso se va en constante renegociación. Y el fútbol yo creo que eventualmente debería llegar a eso. Sí, pero lo que pasa es que la NBA es más cerrada, ¿viste? Está también el tema de los contratos, que a mí me parece algo joya, pero en el fútbol, al ser tan global, poner esas pautas es prácticamente imposible. O sea, pero puede ser como en sub, por confederación puede ser, o cada liga tener ahí con sus equipos, por ejemplo la UEFA ahí, yo creo que podría ser perfectamente algo así, o al menos intentarlo, o en menor medida hacerlo, pero básicamente que haya sean, que los jugadores no sean simplemente herramientas que tienen ahí que al final terminan reventados, y al final ¿quién pierde? Los mismos de la UEFA, pues. Los mismos de la FIFA. Sí, obvio. Al final les tenían de hacer el tiro por la culata. Obvio, es que a ver, que se juegue peor, más allá del exceso de táctica y todo lo que uno puede decir, también se debe, en cierto punto, a que los jugadores están saturadísimos. No solo desde el físico, sino mentalmente. O sea, jugar domingo, miércoles, todo el tiempo, un montón, o sea, ahora porque antes en su día, capaz un equipo te jugaba 50 partidos, el Real Madrid, viste, que llegaba lejos en la Copa del Rey, en la Copa Europa, ok, ahora cualquier equipito, con todo el respeto, disputa más de 40 partidos en la temporada, más de 50, y sumale es también una barbaridad. A que está la fecha FIFA que estorban siempre en el medio. Y tenés un viaje más, si tenés que jugar de visitante, otro viaje más. Y, o sea, en vez de juntar la fecha FIFA en otro momento, o sea, en un momento solo, que se juegue todo, te lo dividen en toda la temporada y eso desgasta más todavía. Lo del virus FIFA no es ninguna mentira. O sea, se lesionan todo el tiempo jugadores por la porquería de la fecha FIFA. Que está, eso está organizado para el traste. Es uno de los grandes, para mí, problemas del fútbol, que es el calendario que está, como ustedes decían, y lo agrego a nivel selecciones, hecho un desastre. Total. A veces, por ejemplo, los equipos UEFA con la Nations League ahora, 3 partidos por fecha FIFA. O sea, ¿cómo metís 3 partidos en una semana? ¿Cómo lo haces? Aparte, partidos que son tan al pedo, pero tan al pedo son. Yo entiendo que los equipos, vos tenés que ir armando los equipos, ir preparando, pero jugar 3 partidos consecutivamente frente a Estonia, ¿sí? Luxemburgo y Bielorrusia, la verdad es que es un dolor de huevo. Sí, y mismo, por ejemplo, ya, antes pasaban ejemplos como el caso de Marco Reus, que se lesionó en un partido contra Armenia, creo, previo al Mundial 2014. Mira el caso Lewandowski, sí. Que en 2021 el tipo estaba ahí para la cuartos de final contra el PSG, y al final se le pierde los 2 partidos porque se lesiona contra Andorra. ¡Andorra, viejo! Por una milonga así, veo, fíjate, es una porquería eso, que me da bronca cada vez que me acuerdo. Es que sería tan fácil, si tanto les gusta sobrecargar, sería tan fácil como, a ver, ¿cuánto tiempo de la temporada te quita toda la fecha FIFA? Un mes, ponele,
podría terminar la Champions un mes antes o mes y medio antes, ese mes y medio que te queda libre, te jugás todos los partidos que quieras, las porquerías de la Nation League, que sea amistoso, que si la PlayStation League, jugate lo que quieras, y ahí ya después te queda más tiempo para la pretemporada. Pero no me mezclé esto, me pasa esto, nos perdemos a un gran jugador en la Champions League porque hay que jugar un Polonia-Andorra. Espera, andar, sabes a dónde te tenés que ir, Sí, y ¿no? al final el espectáculo es el que pierde y pierde el Exactamente. rating, la UEFA pierde plata. Por más que quieras ganar más plata, terminas perdiendo. Es que en algún momento esto va a explotar definitivamente. Bueno, nos estamos olvidando también de un detalle, que es esto, creo que me parece una tan mala idea. El tema es que se excedió un poco el Supermundial de Clubes, que va a durar como un mes, y va a ser un Mundial de Clubes como tal, o sea, donde va a haber bastante, lo cual, te digo, me resulta entretenido, puede llegar a ser interesante, el tema es que, claro, es eso. Y seguramente, qué sé yo, queda eliminado algún equipo de la Premier, por poner un ejemplo, y a los 2 días tienen que jugar contra el Burnley en Turf Moor y con todos los viajes, los costos, el frío. La verdad, es todo un tema. Lo de Bueno, los aparte también ahí viajes, vas a tener partidos innecesarios. lo dijiste, lo de los viajes, como, mira, la otra vez, ¿cuándo fue el lunes? Estaba hablando con mi polola del tema del Mundial 2020, bueno, 2030, el Mundial Ay, por APUE, favor. en tres continentes distintos, en seis países distintos. Explícame, ¿cómo es que Es tengo que una jugar un burla. partido en Argentina y después tengo que jugar un partido en Marruecos a los 3 días? Ahí, Es que una no les burla para todo el sorprende mundo. que este mundial sea el mundial más accidentado de la historia, encima con 48 equipos. Es Pero que esto sí, no puede ser. se explica muy fácil, se resumen meses antes de que se anunciara el anfitrión, de hecho los anfitriones para el Mundial 2030, Arabia Saudita se bajó la candidatura. Rarísimo, ¿no? De golpe, sin motivo aparente. Y cuando confirman que el Mundial se va a jugar en tres continentes distintos, en 2030, 2034, dicen listo, es Arabia Saudita. Todo por plata. Arreglaron con Arabia Saudita y dijeron, bueno, como hay que meter Sudamérica para que estén chochos, Europa porque toca, y bueno, África porque ya que estamos, viste, mandémosle, hicieron la cosa espantosa. Todo Es que para que aparte, Arabia Saudita esté contenta. si querés juntar a hacer mundiales distintos, si hubieras hecho un mundial en Sudamérica, otro en Europa y otro en África o en Medio Oriente. O sea, era tan sencillo como eso, ¿no? Juntarme todo. Es que literalmente primero tenés que dividir en ti, tenés que dividir un montón de viajes, hospedajes. Y ya cuando vayan avanzando las rondas también, porque no van a jugar los equipos, no va a haber un equipo que juegue todos los partidos en el mismo país. Es un desastre. Cada vez se va desvirtuando más el fútbol en todo sentido, no solo en lo futbolístico, que hemos hablado mucho, en lo administrativo también. Cada vez se va Oh, más y más lejos. sí. Sí, imagínate un España-Uruguay en Argentina y después esos dos equipos después tienen que viajar a Marruecos, ahí donde está en invierno y de repente en 3 días, puf, está en verano. Es que va a estar condicionado el mundial. Le digo, ya faltando años, va a estar condicionado para todos. Después va a haber algún campeón, sí, obviamente, siempre hay un campeón, subcampeón, pero todos van a estar condicionados. O sea, no se va a jugar en las condiciones al 100% donde podemos medir al 100% cómo llegan los equipos. Van a estar todos condicionados por culpa de esta No, pésima no, organización. no. No, y no descarten que a último momento, faltando 6 meses o inclusive menos, digan, no, al final Sudamérica no, directo todo en Europa y en África. Podría pasar, Son sabiendo sí, cómo es. cambiarte las cosas, capaces. Ya imagínate Sí. que iba a jugar en Colombia, está bien que hubo otras causas ahí, ¿no? Se cambió a último momento a México, pero si ahí no les importó cambiar, acá menos. Son capaces de cambiarte todo a último momento. Y más ahora que es mucho más negocio y que hacen literalmente lo que quieren. Ya manejan todo como Obviamente. marionetas.
Sí, no, al final en su día pasó lo de Blatter, todo. Y yo te digo, con entre lo de Qatar y Arabia Saudita ahora, la que se le va a venir a cierta gente va a ser picante. Si se mete en la Interpol de vuelta, ¿sabes qué? Ah, se va a pudrir. Pero va a venir otro y va a ser lo mismo. Porque todo al final hoy se puede comprar. Es que todo negocio, sí. Siempre fue negocio, pero ahí es mucho más alevoso que antes, ese es el problema, ¿no? Así que, amigos, tengo que cerrar el directo, me gustaría seguir, pero no solamente que estoy un poco cansado, tengo muy poca batería y no quiero que haya un accidente que se apague todo, así que lo voy a tener que ir cerrando, ¿sí? Así que, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Samir, que me acaba de escribir, que se tuvo que ir, pero espectacular. Gracias, Samir. Gracias a Vertical, a Chuchito, a Gaspar también, que estuvo ahí presente, a Martinio también, que siempre banca mucho con compartir pantalla, le agradezco. Ya tendré yo para compartir próximamente. Y ahí sí, incluso estando solo, voy a reaccionar a muchas cosas que tengo en carpeta guardado para reaccionar, ¿eh? A muchas joyas que hemos visto en el grupo, que he reaccionado en el grupo con audios, pero tengo para reaccionar en directo también. Pero bueno, gracias a toda la gente del chat, a Vainilla, a Cristian, a Artur, que tiene sus idas y vueltas, a Javier, el mejor amigo de Facu, a Samu, a Freya Flores. Gracias a todos por comentar. Y bueno, si quieren agregar algo final, a lo último, para despedirse del directo, hablen ahora, callen. Gracias a vos, Trelle, por invitarnos, por ponerte la 10 y que iba la pelota, que iba Trelle. Grande, Gaspar, crack. Sí. ¿Algo ojalá para no te tiren el directo por esta última parte hablando de ciertos temas dedicados para ciertas personas? Ya veo. No. Corta, Trelle tiene privilegio. Así como te pasó con el Chiqui. Ah, ya fue. Así que nos metimos ahí, si no. Vos imaginate los asesores de YouTube, vamos a buscar un directo de 1 hora 53, el minuto 47 con 34 segundos, nada, para, si ya hace eso. O sea, capaz. Si el Chiquitape se enojó contigo, bueno. Nada, por favor, pero bueno, viste lo que es decir la verdad a veces. No, pero si el Chiquitape se tiene que enojar con ellos, se enoja con todo el mundo. O sea, con lo que le dicen, imagínate, tiene que denunciar a cada uno en Twitter. Hasta no digo mueres, porque en el pasado Treyes hizo un video hablando del tema Chiquitapia, Barraca Central y eso, y se lo bajaron. Sí, lo recuerdo. Que lo comentó Mario. Está loco, le esperamos la puerta, la próxima le esperamos la puerta de la AFA, hijo de puta. Y otro fue con el tema de Vinicius, que ese también me lo bajaron. Así que. Pero bueno. Ese fue Arturo. Gente, las 10 multitudes. Pero bueno. Muchachos, muchas gracias por estar. Tendremos más tiempo para hacer estos directos. Me encantaría hacerlo todos los días, pero no tengo todo el tiempo del mundo, aunque bueno, siempre le doy un espacio al canal. Gracias a todos por estar ahí. Los invitaré en otras ocasiones y hablaremos de más temas que también está para hablar en directo. Haremos más reacciones y próximamente, en cuanto pueda, tendré también recursos para ya compartir pantalla y reaccionar a muchas más cosas. También hacer tier list, que podemos ahí hacer muchas. Así que bueno, por favor. Te agradezco mucho. Estaba buenísimo. Con esta línea de 5, métete. Vamos, opina a todos. Esta línea de 5 es espectacular, ¿eh? Y con Samir también, maravilloso. Hay un paso. Más, muchos que también pueden sumarse. Pero con ustedes. Es imposible no estar 10 puntos. Estamos 11 puntos. Así que bueno, muchachos. Que tengan muy buena noche. 2:30 de la mañana. Qué mal de la cabeza que estamos. Les mando un saludo a todos. Hasta luego. Y que viva Treyes.